Buenas tardes a todos. Soy Isabel Cristina Giraldo, coordinadora de la programación profesional de la Cámara Colombiana del Libro. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión especial de Colombia Lea las Librerías. Antes de presentar a nuestros invitados, quisiera hacer una introducción sobre la charla del día de hoy. Cuando comenzó la pandemia hace 6 meses, muchos gremios y asociaciones comenzamos a realizar encuestas para medir el impacto del coronavirus en el sector editorial. Necesitábamos datos que nos permitieran tener un mejor panorama de los efectos de la crisis. Comenzamos a inundar los correos de todos los agentes del sector editorial. La Cámara Colombiana del Libro realizó una encuesta, el CERLALC lanzó otra encuesta, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Cultura, e incluso la consultora de Industrias Creativas y Culturales, la ADOBE, realizó también una encuesta, esta última enfocada en librerías. Entonces, bueno, una vez que hicimos las encuestas, recolectamos los datos, analizamos los datos y los comparamos con resultados de otras encuestas. En fin, reflexionamos sobre los principales riesgos del sector, lanzamos las campañas Adopta una librería, Compren librerías, realizamos la Filbo en casa, la campaña Yo leo en casa, etc. Hasta que un día, de repente, llegó a nuestros buzones una encuesta muy original, porque a diferencia de las otras mencionadas anteriormente, esta estaba dirigida a los usuarios de las librerías. Fue así como nos enteramos que el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Antioquia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano estaban desarrollando una investigación sobre las librerías colombianas y sus usuarios. Y creo que todos vimos, cuando vimos esta encuesta, nos volvimos a preguntar lo de siempre, ¿no? ¿Por qué siempre olvidamos a los usuarios y a los lectores? Entonces, todo esto para decirles que la charla de hoy va a estar centrada en los usuarios. Hoy invitamos a Paula Andrea Marín, coordinadora de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, y a Juan Camilo Ruiz, a cargo del proyecto Libreros y Librerías Lectores en Bogotá, Medellín y Cali, del cual nació esta encuesta. Además, invitamos a Carolina Rey Gallego, cofundadora de la editorial Rey Naranjo Editores y la librería Santo y Seña, para que podamos analizar conjuntamente algunos de los resultados de esta encuesta. Entonces, la encuesta se dividió en 4 secciones. La primera, generalidades, donde caracterizan la población que respondió a la encuesta. La segunda es la trayectoria lectora. La tercera es la experiencia en la librería. Y la cuarta es compra y consumo de libros. Al finalizar, la encuesta también tenía una sección para sugerencias de los encuestados. Por último, les quiero mencionar que la encuesta estuvo abierta del 28 de mayo al 13 de julio y obtuvo 214 respuestas. Bueno, si bien no es una muestra representativa, y de hecho imagino que es muy difícil lograr y determinar el número, ¿cierto?, para llegar a esa muestra representativa, sí creo que estamos identificando el perfil del usuario consumidor de libros en librerías que vale la pena estudiar el día de hoy. Entonces, entrando en materia, quisiera empezar haciéndole una pregunta a Paula Andrea y a Juan Camilo del Instituto Caro y Cuervo acerca de la encuesta. ¿Qué los motivó a realizar la encuesta? ¿Cuál fue el objetivo y por qué la realizaron justo ahora? Es decir, ¿fue una casualidad que la realizaran durante este año o estaban tratando de identificar patrones de consumo durante la pandemia? Adelante. Paula Andrea, tienes que poner el micrófono. Si quieren, respondo yo. Buenas tardes, primero a todos. Muchas gracias a Isabel Cristina y a la Cámara Colombiana del Libro por la invitación para compartir los resultados de esta encuesta y en general del trabajo que estamos haciendo en conjunto en el Instituto, en la Universidad de Antioquia y en la Tadeo Lozano. Fue una casualidad que coincidiera la aplicación de la encuesta con la pandemia. Nosotros diseñamos este proyecto de investigación Libreros, Librerías y Lectores en Bogotá, Medellín y Cali. El año pasado y la idea pues era empezar a ejecutarlo desde febrero de este año. La idea era aplicar estas encuestas in situ, es decir, en los mismos locales de las librerías, poder hablar más ampliamente con los lectores, pero bueno, la,
la pandemia cambió todo y lo tuvimos que hacer pues de manera virtual. Entonces, esta encuesta es uno de los instrumentos que tenemos contemplados en el proyecto para la recolección de datos, para el análisis de las librerías como espacios, de los libreros y de la función que cumplen los libreros en estos espacios y de los usuarios, ¿no? Es como los tres pilares del proyecto de investigación. Gracias, Paula Andrea. Pues quiero entonces que volvamos a la palabra usuario, porque cuando yo leí la encuesta, me pregunté a mí misma si yo me identifico como usuaria. Entonces me gustaría saber, en este caso le dirijo la pregunta a Carolina, pero también ustedes pueden complementar. ¿Cómo defines, Carolina, el usuario de las librerías? Por ejemplo, ¿es el que visita varias veces la librería, pero rara vez compra, o es solo el que compra, o es también el niño que va con los padres, pero el padre es el que compra por el niño, o es el estudiante que va a la librería universitaria, pero compra solamente lo de la universidad? Entonces, ¿cómo lo defines tú, Carolina? Y quisiera después que complementaran Paula Andrea y Juan Camilo. Gracias, Chabela. Igual un saludo a todos los que estamos aquí sentados y los que están detrás de escuchándonos. Pues yo creo que los usuarios son todos, los lectores son todos, cada uno, digamos, y esto lo demuestra la encuesta, tienen unos intereses particulares. Yo creo que los lectores y los usuarios de las librerías empiezan desde pequeños asistiendo en compañía de sus padres, acompañados a ver, digamos, o a eventos culturales o a eventos y se van convirtiendo en esos usuarios constantes de las librerías. Entonces yo creo que es difícil o me parecería un poco complejo, igual yo sé que en las muestras, digamos, hay unas caracterizaciones, pero creo que los usuarios, independientemente de la librería que visiten, independientemente de si compran o no, independientemente de si van solos o acompañando a alguien, pues ya están inmersos en el universo de la librería y ya pueden, digamos, disfrutar y entender un poco y conocer la oferta que la librería que estén visitando les ofrece, ¿no? Entonces creo que, pues, que es importante ver que es quien entra al universo de la librería ya está digamos, enganchado, ya que compre o no compre, pues es otra cosa. Gracias, Carolina. No sé si Juan Camilo o Paula Andrea quisieran complementar o si ese era el sentido que le estaban dando cuando diseñaron la encuesta. Sí, estábamos buscando básicamente eso, o sea, cómo era la relación de las personas que iban a la librería. Entonces, por un lado están los que van a comprar a veces, pero a veces también los que van a tomarse un café y a leer en la librería, a veces los que van solamente a mirar porque ese día no pudieron comprar o no se decidieron por nada, y los que van a los eventos culturales de la librería. Entonces sí, como que intentamos saber cómo era esa naturaleza. Lo que nos interesa sobre todo en el proyecto es la relación que se teje entre ese usuario y la librería. Entonces, a través de esa relación mejor se puede dar de diferentes maneras o tiene diferentes caracteres dentro del espacio de la librería. Y pues ahora que casi no podíamos ir a estos espacios, pues a través de las redes sociales o de otros medios virtuales. Genial, muchísimas gracias. Ahora quisiera que empezáramos viendo alguna de las respuestas de las generalidades. Voy a compartir pantalla y ustedes me dirán si ya se puede ver. Sí, ¿Ya lo ven? Ah, perfecto. Listo. Entonces, bueno, las generalidades, como les decían, caracteriza al público que responde la encuesta. Tenemos preguntas sobre género, sobre edad, sobre rango salarial, sobre el nivel de escolaridad, sobre la localidad en la que viven, etcétera, etcétera. No alcanzamos a revisar cada una de las respuestas, pero sí me gustaría que nos detuviéramos en algunas. Por ejemplo, esta distribución etaria, la voy a acercar un poco. ¿Se ve como, la ven como titilando?
¿O solo soy yo? Sí. Ay, Dios. A ver. De pronto, ah, listo, ahí se detuvo, perfecto. Listo, entonces acá con distribución etaria me parece muy interesante ver que el 70% de los que respondieron a la encuesta están en edades entre los 26 a los 50 años. Entonces quisiera preguntarle a Paula y a Juan Camilo, ¿por qué consideran de pronto que los adultos mayores no están representados en estas gráficas? ¿Sería posible que tenga que ver con el uso de las tecnologías a través de las cuales circuló esta encuesta? Es decir, esta encuesta circuló hasta a través de redes sociales, correo electrónico, fue hecha en Google Form, etcétera, etcétera. Y es posible que los adultos mayores no usen estas tecnologías. Entonces, quisiera saber si ustedes lo ven relacionado con esto o si definitivamente podríamos inferir que no hay casi usuarios en este rango de edad. No sé quién me quisiera responder al respecto. Juan. Sí, señora, si está en mi micrófono, sí, ya. Bien, fíjate que cuando estábamos haciendo el ejercicio, ahí en la gráfica también, digamos, pudimos poner la moda, que es de 40 años, y era un poco para poder hacer esa lectura, ¿no? Porque también nos llamaba mucho la atención, y ahí hay otras explicaciones, que es, por ejemplo, cuando uno mira la distribución de los que están entre 15 y 18 años, es del 1%. O sea, menores de edad, es como, antes no existen. Que tendría que ver, por ejemplo, con que los papás son quienes a veces llevan a los niños, a las niñas, a hacer, por ejemplo, la visita a la librería y hacer las compras. Pero también en el segmento, digamos, de jóvenes, que es entre 19 y 25, tenemos el 17%, que a comparación del otro grupo, diría uno, pero los jóvenes también tienen una recurrencia, digamos, importante en las librerías. Entonces, eran como preguntas que nos iban surgiendo, que efectivamente, como tú lo planteas, en parte uno podría asumir que es por la plataforma que se utilizó para hacer el rastreo de la información, o sea, sería como un tema técnico. Como planteaba Paula hace un momento, uno de los ejercicios que siempre quisimos hacer era con estudiantes ir a las librerías y poder hacer el registro, digamos, en el cara a cara, a la vieja usanza, con la encuesta en mano y encuestador, que nos permitía un acercamiento mucho más fuerte al universo. Y efectivamente, cuando uno mira, es entre los 26 y los 50 años donde va a estar el grueso. Ahora, eso también podría tener que ver con que esa es digamos, el segmento poblacional con mayor actividad económica, es decir, con mayor posibilidad también de compra de textos, de títulos en las librerías. Entonces, son elementos que uno también, digamos, hemos empezado a analizar e interpretar. En esta versión que tenemos acá, yo he seguido camellando con los datos un montón. Entonces, por ejemplo, tenemos también cruces de las distribuciones etarias, las hicimos posteriores, con el tipo de empleo que tienen y con los recursos económicos que manejan. Y ahí empieza uno a dar razón también, digamos, un poco como en ese segmento específico donde tú señalas está el 70%, hay mayor capacidad económica adquisitiva. Entonces, digamos, por ahí uno podría jugar un poco. Y a ese ejercicio, pues, también queremos pegar datos del DANI para poder hacer un reflejo con otros datos que le permitan a uno reflejar si efectivamente es un problema, digamos, como un grueso poblacional con capacidad económica de adquisición, o si de pronto las hipótesis tenemos que pensarlas por otro lado para poder darle un cuerpo interesante de análisis a ese punto. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Carolina, ¿tú ves representada esta edad también a los usuarios de tu librería en este rango etario de 40 años? Sí, digamos que en Santo Iseña el 70%, 80% de los visitantes son personas entre los 20 y los 35 años, son personas bastante jóvenes. Jóvenes ya de 12 a 19, ese es un rango muy pequeño, incluso más pequeño que el de los niños de 0 a 10, que obviamente van con sus padres. Entonces, pues sí lo vemos, digamos, en nuestro caso es un poco más cerrado ese rango de edad, por la, digamos, es la población que nos visita, no solamente, digamos, en físico, sino a través de redes sociales y de página web, que somos bastante activos. Entonces, sí, definitivamente sí está demostrado ahí. Incluso, como les decía, nosotros estamos en un rango un poco más joven, porque sí tenemos adultos jóvenes,
que nos frecuentan bastante. Y también tenemos un rango de 35 hacia, no sé, 50, 60 años, que es más un poco menor, pero también tenemos un rango de, no sé, de un 15-20% de visitas. Súper chévere. Voy a compartir entonces otra vez las gráficas para seguir para ver otro punto de la encuesta. Ahí estoy mostrando también, seguimos en la sección generalidades. Entonces les voy a mostrar estos dos que me pareció también valioso recalcar, la escolaridad y el rango salarial. La encuesta muestra una relación entre las personas que respondieron la encuesta, digamos, y los estudios superiores, como podemos ver acá. Mientras que al nivel de los ingresos hay una proporción bastante uniforme en los rangos que se establece. Por ejemplo, el 29% tiene ingresos de entre 800 mil pesos y 1.600.000, el 25% entre 1.600.000 y 3 millones, el 31% entre 3 millones y 600 y solo el 14% tiene ingresos mayores a 6 millones. Entonces, quisiera saber, ahora que mencionaba Juan Camilo, que han estado también cruzando datos y utilizando estos datos, quisiera saber si lograron establecer una correlación entre el nivel de ingresos y el consumo de libros. Es decir, los que tienen ingresos mayores a 6 millones son los que compran más a los que, por ejemplo, tienen ingresos de 2 millones. ¿Pudieron, digamos, hacer esa correlación? No sé quién me quisiera responder. Dale, Juan. Sí, es que me salta de la pantalla, tan extraño. Bien, nosotros, por ejemplo, hicimos el ejercicio cruzándolo, digamos, cuando tú mostras la gráfica hay que hacer una apreciación previa, ¿no? Y es que por la forma en que se distribuyó la encuesta, tenemos un segmento importante de profesores que llenaron el instrumento. Entonces, también ahí hay una particularidad de esos usuarios. Entonces, uno mira, ahí abajo estaba la gráfica de profesiones, el 30% son docentes, y eso lo comienza uno a relacionar también con los ingresos y con el gasto de libros. Entonces, efectivamente, sí, entre mayor es el recurso de los sujetos encuestados, digamos, de ese grupo poblacional, sí hay una tendencia, digamos, a decir que tienen o más libros en sus bibliotecas o a señalar que compran más libros por ida, o sea, que tienen mayor, hay una correlación, digamos. Estadísticamente está el correlato de tengo más sueldo, gasto más plata en cada entrada a la librería. Ahora, también, claro, y reitero de nuevo un poco el ejercicio que tiene que ver también con el tipo de sujetos que llenaron la encuesta. Cuando uno mira que es un 30% que se dedican a la docencia, pues eso también tiene, digamos, como un ejercicio bastante interesante, sin dejar de lado el otro 70% que no son docentes, que igual es un volumen fuerte, que también da razón un poco de esas mismas relaciones. Y ahí va variando también el tipo de consumo. Yo quisiera agregar ahí que de todas maneras, fíjense que el rango salarial mayor a 6 millones de pesos es el menos en porcentaje. Entonces, eso también quiere decir que quienes son consumidores de libros y asumimos que también lectores, están en menos de esos 6 millones de pesos. Con esto quiero relacionarlo un poco y un poco adelantándome a la cartografía que ojalá podamos mostrar al final, y es como también entre más al norte nos vamos o más a la parte pues de estratos más altos en las ciudades, menos librerías hay, ¿no? Entonces, esto quiere decir que como los usuarios, los consumidores de libros, los a que asumimos como lectores, entre más ganen, como que el consumo de libros va a ser menor, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que sociológicamente ya también se ha estudiado acerca de cómo los libros son muy importantes para este sector de la sociedad que podríamos llamar como clase media, ¿no? Entonces, entre más estemos en una clase media, va a ser más estrecha la relación que se teje con el libro. Y eso es muy importante que se entienda o que se recuerde para analizar estas librerías y la relación con los lectores. Muchas gracias, Paula Andrea. Genial. Yo quisiera entonces hacerle una pregunta a Carolina y mantengo el gráfico compartido. Y volvamos entonces a lo de escolaridad, que también es muy interesante ver cómo los niveles altos
está, pues digamos, no los niveles altos, perdón, digamos, la escolaridad más alta está relacionada con los usuarios. Yo le quisiera preguntar a Carolina si ella cree que hay alguna estrategia que desde la librería se podría implementar para llegar a ese otro público, este que está aquí, que, digamos, no tiene el rango de escolaridad tan alta. No sé, Carolina, si tuvieras algo que complementar. Pues sí, lo que estaba comentando Paula Andrea es bastante cierto, digamos, en el consumo, no solamente de libros, sino en el consumo cultural en general, en varios, digamos, en el consumo, por ejemplo, del arte, tal vez en consumos ya de música y en general en la clase media es la que mantiene eso, y la clase emergente y la población que está en formación finalmente es quien termina accediendo y consumiendo eso. Yo creería, y es una de las preguntas que yo tenía cuando revisé pues la encuesta así como con más calma, es cuál es el interés y cuál es, digamos, también la posibilidad de y la importancia de unir, por ejemplo, el consumo de libros en biblioteca contra el consumo de libros en librerías, porque se ha dicho, y digamos el Plan Nacional de Lectura y de Escritura está basado en eso, en que entre más, digamos, la oferta que el ministerio, que el Estado da a las bibliotecas del país, digamos, es única, y el universo de las librerías, pues son muchos universos. Entonces, ahí yo creo que una manera, no sé si de acercar realmente a la gente a las librerías, pero sí al consumo de los libros, pues son las bibliotecas. Claramente es un lugar donde la gente se siente menos cohibida para entrar, por ejemplo, que era un poco el tema también de lo del saludo y todo esto, que la gente cuando entra a una librería se siente que, uy, estoy aquí como medio de colado, porque no es mi mundo y si no me siento bien me voy. Entonces, un saludo cordial puede llegar a ser muy importante para algunas personas porque siente que no lo están excluyendo del espacio. Entonces, creo que las bibliotecas pues son ese lugar democrático en el que la gente puede llegar, acceder a cualquier libro sin necesidad de comprarlo, y pues ese sería como el camino, digamos, natural para que la gente se acostumbre y entre en el mundo del libro, y ya cuando pueda consumirlo, cuando pueda comprar, pues se acerque a las librerías y lo haga. Excelente. De hecho, te adelantaste una pregunta, pero me alegra que lo hayas mencionado. Si quieren, muestro el gráfico, esa relación biblioteca-préstamo y usuarios, que está más acá adelante, que creo que ya está, de hecho, ya está en la sección 2 en trayectoria lectora. Acá lo voy a poner. Ay, perdón. Te refieres a esto, ¿no? ¿A sí, cuántas personas respondieron que sí? Ah, no, perdón, me estoy... Digamos, estoy en la relación que tiene la gente con el libro desde perdón, desde su acá. Conocimiento y que sea parte de su entorno, finalmente. Claro. Es el tema. Excelente. No sé quién quiera responder a esa pregunta, a esa relación biblioteca-librería que aparece acá. Paula Andrea, adelante. Es que precisamente esta mañana estuvimos en la maestría en estudios editoriales en el instituto en la sustentación de una tesis dirigida por una de las investigadoras del proyecto, que es Diana Paola Guzmán, que es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y el trabajo de la estudiante era sobre los lectores en las bibliotecas. Ella trabajó, es Laura Rubiano, nuestra estudiante que ya hoy la podemos llamar magíster en estudios editoriales. Su trabajo fue sobre los lectores en el nodo Manuel Zapata Olivella, que está conformado por 3 bibliotecas en el sur de la ciudad. Entonces, lo que ella descubrió en la investigación y que a mí me deja muchas preguntas y que de hecho fue un tema de discusión esta mañana, es cómo, es decir, que no podríamos afirmar realmente que las bibliotecas estén formando lectores. Entonces, lo que queda de en este caso, ¿no? Esto es un estudio de caso con 3 bibliotecas en el sur de la ciudad que podríamos ampliar, ojalá, a las otras bibliotecas de la ciudad con esta misma metodología que usó nuestra estudiante.
pero lo que se deriva de allí es esto que a mí me deja muy pensativa, y es si la biblioteca no está formando lectores, entonces ¿quién los está formando, no? Porque el colegio, la escuela, ya nos hemos quejado muchísimo durante mucho tiempo, le hemos echado la culpa a los profesores de que tampoco forman lectores, entonces ¿dónde se están formando esos lectores? Entonces, para complementar lo que decía Carolina, a mí me parece que no se puede dejar en manos de la biblioteca o de estas bibliotecas públicas que formen estos lectores para que luego vayan a la librería. De hecho, una de las investigaciones que hizo la ADOBE hace más o menos unos 2 años hablaba acerca de cómo las librerías sí deberían ser consideradas como formadoras de esos lectores. Entonces yo creo que es un trabajo que se debe hacer en conjunto, y por eso insistimos en la importancia de que se creen librerías en barrios diferentes a los que tradicionalmente tenemos con librerías, ¿no? Que al lado de la biblioteca pueda haber una librería, o sea, que el usuario, que el lector pueda tener estos dos espacios y que ninguno de los dos le genere inhibición para entrar, ¿no? Entonces creo que eso es importante de lo que descubrió en la investigación del ADOBE. Y por otro lado, en otra de las preguntas que nosotros tenemos en la encuesta, preguntábamos, quién había sido muy importante en la formación como lectores. Y primero están los profesores y segundo están los padres. Entonces, y la encuesta nacional de lectura de hace 2 años también dio como resultado que los padres, o sea, que el que le leyeran al niño desde pequeño en sus casas era lo más importante para generar ese gusto lector que se pudiera mantener en la adultez. Entonces, los profesores son importantes, es decir, el trabajo que se hace en la escuela es importante, pero es muy importante lo que hacen los padres en las casas, y eso es supremamente importante mantener estos dos espacios, ¿no? El trabajo que hace la biblioteca, pero también el trabajo que hace la librería. Lo que nuestra estudiante también descubrió es que estos usuarios de biblioteca no precisamente van por libros, van a conectarse a internet, ¿no? Y ahorita con la pandemia lo que hemos detectado los que somos profesores es cómo hay unos problemas grandísimos de conexión a internet en todo el país. O sea, los que tenemos internet en nuestras casas damos por descontado que todo el mundo se puede conectar a internet, pero no es así. Entonces las bibliotecas se convierten en estos centros de conexión. La gente va a consultar Facebook, a consultar su correo electrónico, a leer páginas, ¿no?, en internet, y algunos otros van a sacar libros o hacer sus consultas académicas, ¿no? Porque estas bibliotecas públicas, en realidad, lo que descubrió nuestra estudiante es que son complementos de la tarea que hacen los colegios. Entonces, las funciones yo creo que están muy diferenciadas, y las librerías sí mantienen un gusto lector, digamos, una lectura que se hace más por gusto y que genera un hábito de comprar libros, de tener bibliotecas en las casas. Entonces yo creo que son muy importantes los dos espacios, pero que estos dos espacios coexistan en los barrios, ¿no? Que la gente tenga acceso a estos dos espacios. Excelente. No, buenísimo. No sé si alguien quiere complementar algo más, porque lo que mencionaron es de verdad maravilloso. Yo les iba a preguntar eso, que por ejemplo, si recomendarían alguna acción concreta como la que mencionaste, como que las personas que quieran tener una librería la tengan cerca de una biblioteca o dentro de una biblioteca, por ejemplo, o hacer talleres conjuntos entre bibliotecas y librerías. Más o menos eso era como la pregunta que quería hacer sobre ese punto. Voy a compartir pantalla otra vez y quiero mostrar una pregunta, una respuesta que también me llamó mucho la atención. Sobre, acá, escritura sobre lo que se lee. Acá vemos que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta, 59%, escribe sobre lo que lee, sobre todo ensayos y reseñas que se ve más adelante. Sabemos que muchas librerías ofrecen talleres de escritura, pero no todas, ¿no? Y que con esto de pronto, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, con esto también captan un poco ese público lector-escritor que podría convertirse en potencial comprador. Entonces, esta pregunta va para Carolina. ¿En Santo y Seña ustedes tienen esto presente, que los que compran
Libros también son lectores, escritores también escriben y han pensado también en estrategias para hacer actividades culturales relacionadas con talleres de escritura y también me gustaría que ahondaras un poco en las actividades que hacen en Santo y Seña. Nosotros en Santo y Seña, digamos que por la edad en la que tenemos de la mayoría de nuestros visitantes, muchos escriben sí sobre, o sea, tienen el material, lo usan a veces para temas de universidad, por ejemplo, para complementos de investigación o complementos académicos. Nosotros hemos hecho algunos talleres de escritura, digamos como potencializando la cercanía con algunos autores igual que son, por ejemplo, también muy cercanos a Rey Naranjo, como práctica natural de la lectura y la escritura, porque finalmente pues la lectura va acompañada de la escritura, se complementan y son necesarias la una para la otra. Nosotros en Santo y Seña pues tenemos digamos unas ofertas variadas también para nuestros lectores y hemos hecho eventos que tienen que ver, digamos, con una oferta que se complementa entre literatura, música, ilustración, ¿no? Digamos que tratamos de tener una oferta un poco más amplia sobre un tema específico en el que la gente pues, pueda, digamos, entender, ampliar un poco la mirada sobre un aspecto, sobre un tema en diferentes ofertas que tenemos nosotros en la librería. Entonces, pues digamos que, y completando un poco lo que decía Paula, Andrea, es que sí, claramente, la promoción de lectura, o como se quiera llamar, pues viene de diferentes ramas, no se puede solamente esperar que ni la biblioteca, ni el colegio haga el trabajo en casa, posiblemente sí es un trabajo que puede perdurar mucho tiempo, pero también hay actores que empiezan a jugar ahí y es un poco lo que se ve también, por ejemplo, cuando se clasifican el tipo de librería, es por ejemplo la influencia que tienen los autores o lo que tienen, por ejemplo, los críticos que la crítica literaria o incluso pues los booktubers y las mismas editoriales. Por ejemplo, en el caso de librerías independientes, las editoriales independientes tienen una participación no muy grande, pero yo creería que es una participación que está en crecimiento sobre la posibilidad de dar a conocer sus libros y sus novedades. Entonces, nosotros en Santo y Seña también lo que hacemos es promover editoriales independientes para mostrar, digamos, esa oferta y esa posibilidad de tener una comunicación más directa con los lectores para que conozcan, digamos, las posibilidades que pueden encontrar en la librería sobre esas ofertas independientes. Genial. Adelante. Complementar algo, aunque quisiera que lo dijera Juan, porque la idea fue de Juan. No sé, Juan, si tú quieras hablar como de esto que hablábamos cuando veíamos este resultado y que tú decías que podía ser una sugerencia para las librerías que se comunicaran con sus lectores para que ellos escribieran las reseñas de esos libros. Claro, es que justamente cuando estábamos viendo los resultados, uno veía que muchos de los usuarios encuestados hacen publicaciones en redes sociales y blogs. Entonces, digamos, entre todos, entre todas, porque el grupo son mujeres y yo, pues todas, estábamos hablando del ejercicio y yo les decía como, loco, ahí hay una posibilidad, digamos, súper interesante desde las redes sociales y desde las páginas web de las mismas librerías de establecer espacios de publicación de sus mismos usuarios. Entonces se genera, así como Carolina venía diciendo, es como todo un circuito donde la lectura debe estar pegada también a la escritura. O sea, es difícil comprender esos dos escenarios separados, ¿no? Así como pensarnos el tema de la librería y la biblioteca separada, uno pensaría que deberían estar cada vez más complementadas, cómo poder hacer que esas redes sociales de las librerías, las páginas web, estén con mayor interacción en los usuarios. Y de esa forma también creo que uno como usuario dice, ay, me publicaron tal reseña, sí, tal librería, pucha, por ahí voy a seguir leyendo porque pues es también como un reconocimiento
así sea para la hemoteca, pero pucha, es también el ejercicio de puedo recomendarle textos, así no sean novedades, puede ser un clásico, para que otros compañeros, compañeras, colegas puedan pegarle una leída por X o Y motivo. Entonces ahí como que lo hablábamos mucho de, hay un 26% de lo que se escribe que está sin publicación, más el 21% que está en las redes sociales y en los blogs. Entonces ahí como que decimos, pucha, ahí hay una mina de oro, pensando, digamos, muy desde este rincón del universo, que podría ser muy útil para poder mover. Claro, eso también trae unos nuevos retos, porque eso implica una persona que esté manejando la página web, que esté manejando las redes sociales, que haga el filtraje, que haga la edición. O sea, es una cantidad de cosas que se suman, pero podrían ser también muy interesantes en el mediano o largo plazo. Yo quiero complementar algo ahí, y es que dentro de las sugerencias que nos llegaron, que podían escribir los que hicieron la encuesta, lo más importante para ellos son las recomendaciones de títulos, que el librero realmente se convierta en eso, ¿no? En alguien que les pueda recomendar un título bueno para ellos, como dentro de sus gustos. Entonces, creo que aprovechar este capital, ¿no?, de los lectores, que ya son los lectores de la librería, que han comprado sus libros allí, que los han leído, que pueden dar cuenta de ellos, creo que es importante contar con ellos como un insumo más dentro de este centro de recomendaciones de títulos que en lo que se convierte la librería, y que es lo que más demandan los usuarios, ¿no? Entonces, Juan Camilo hablaba de publicar estas pequeñitas reseñas en las redes sociales o en la página web de la librería, pero yo también estaba pensando ahora que estamos volviendo a la presencialidad, pues aprovechar también estos comentarios que se publiquen dentro de la librería. A mí me gusta mucho la librería central, pues he ido a la que está en Madrid, y allí cuando uno entra hay una cartelera, en el primer piso hay una cartelera grande, en donde están publicados en papelitos los comentarios de los lectores. Y de verdad es algo que llama la atención, o sea, si bien llama la atención los comentarios de los libreros, pues porque uno le crea a los libreros, las reseñas que ellos mismos preparan sobre los libros, pues también le creemos a otros lectores que, como yo, pues fueron a esa librería, buscaron y encontraron algo que tal vez yo no vi y ellos sí vieron. Entonces creo que es importante aprovechar eso también dentro de las librerías en el espacio físico. Y enfatizo entonces en la importancia que tienen los libreros como recomendadores de títulos. O sea, que los libreros, que eso también lo pedían en las sugerencias, ya sea en la red social, ya sea en la página web de la librería, y pues ellos, claro, en su atención por el WhatsApp o en el local, que puedan recomendar títulos, ¿no? O sea, que escriban reseñas pequeñas sobre los títulos, que no les muestren solamente este es el libro, este es el título, las características del libro y ya, sino que haya un comentario del librero sobre ese título que pueda guiar al usuario. Eso es muy importante, eso fue lo que más se repitió en las sugerencias. Yo quería contestar una cosita, y es, por ejemplo, sí, digamos, no se puede desconocer y hay que aprovechar, y puede ser un lugar al que ir, pues en el que ya estamos claramente, y es, digamos, la democratización de las redes sociales y cómo la gente puede ya manifestar, obviamente, todos sus gustos o sus disgustos o hablar sobre un tema. Todos, digamos, a nosotros nos ha pasado en Santuiseña que alguien, un influenciador llega y descubre un libro, lo menciona y inmediatamente llega mucha gente a buscarlo. Entonces, digamos que eso sí es un potencial importante. Y yo quería, por ejemplo, comentarles algo que hacía Espantapájaros, me imagino que lo sigue haciendo. Hacen unas recomendaciones de los mismos lectores infantiles, que hacen unas reseñas y hacen unas pequeñas tapitas para como unas cintillos para los libros, y dan la recomendación desde su mirada de niños. Entonces es un ejercicio súper bonito porque ahí podemos ver que puede ser una actividad que se realiza desde cualquier punto de vista, dependiendo a donde uno quiera llegar también, al lector que uno quiera llegar. Muchísimas gracias a los tres. De hecho, sí, se me adelantaron porque yo quería hablar también
En la sección 3 hay algo que también, en la que preguntan qué esperan de un librero cuando entran a una librería, pero antes de pasar a esa sección 3, hay una pregunta de la sección 2 que todavía quiero, que quiero compartirles, y es, ¿cómo conoció la librería? Porque están hablando de una librería en específico que el usuario que respondió la encuesta frecuenta, ¿no? Entonces, acá vemos algo interesante y es que el 64% respondieron que por referencia y el 27% respondieron que por casualidad. Solo el 4% respondió que conoció la librería por redes sociales y el 6% que la conoció por publicidad. Entonces, digamos que acá sorprende ver cómo el voz a voz sigue siendo la forma predominante, ¿cierto?, de conocer una librería y también el rol que juega la casualidad más que las redes sociales o la publicidad. Esto también nos hace plantear preguntas sobre la forma en que las librerías se promocionan a sí mismas. Entonces, quisiera preguntarle a Carolina y después también Paula Andrea y Juan Camilo pueden complementar. ¿Cómo ves tú el manejo de la publicidad en las librerías en general, Carolina? Y si quieres, puedes también solamente hablar, digamos, desde tu experiencia en Santo y Seña. Y además también quisiera saber si tú, pues, porque la impresión que a mí me da es que este comportamiento también está muy relacionado con la prepandemia. De pronto ha cambiado un poco durante la, como consecuencia de la pandemia. No sé, Carolina, si quisieras decir algo al respecto. Sí, pues digamos que nosotros para Santo y Seña claramente ha sido muy importante el voz a voz. Es una de las maneras en las que nosotros fuimos una librería que arrancó y que aún seguimos a puerta cerrada. Entonces empezamos con nuestra publicidad o con nuestra promoción a través de redes sociales. Y ha sido digamos, un voz a voz el que ha ido llevando que la gente vaya a asistir a Santo y Seña. Y creo que este pequeño porcentaje de por casualidad, pues, es un porcentaje bastante interesante porque finalmente, pues, entrar a una librería es descubrir un universo que si uno lo encuentra y hay un feeling, pues es fantástico, ¿no? Entonces creo que obviamente las recomendaciones y el voz a voz es una cosa que siempre, tanto en los libros como en cualquier consumo, es una cosa de vamos a tal lugar o a ver película o a tal autor, tal novela o lo que sea, el voz a voz es muy importante, pero creo que es que ese poder existir en una librería de barrio, en la que la persona va andando por la calle con su familia, con sus hijos, sus amigos, y entren y se vuelva un visitante y un comprador acérrimo, pues es fantástico, porque es cautivar a unas personas que no entraron por alguna necesidad, sino por gusto, y que quedan, digamos, muy, muy, muy encantadas y regresan. Entonces, pues yo creo que en este momento el tema de las redes sociales, pues, es una cosa que no se puede desconocer. Básicamente el tema de la imagen, de las fotos y todo esto, pues, llama mucho la atención. Pero y ese mismo voz a voz también digital que se puede generar un poco desde los me gustas y todas estas cosas, pues hace que esa población que visita vaya creciendo. Pero, y pues por publicidad sí, es un poco extraño, porque es que no es un lugar de un consumo que no tenga que ver con el feeling y como con la empatía, ¿no? Entonces creo que sí, básicamente, pues la empatía es una cosa importante para poder uno regresar a una librería. Pues obviamente la empatía que se genera con la oferta, tanto de los libros, obviamente, como con la oferta del espacio o lo que las otras cosas que tenga la librería. Entonces, pues es básicamente eso. Yo quisiera complementar algo allí, y es que creo que Carolina está apuntando algo que es esencial en la función de las librerías. Es su papel dentro de las ciudades, ¿no? O sea, donde haya una librería, como que se crea vida alrededor, ¿no? Entonces, para un barrio tener una librería es muy importante.
Y todos los estudios que se han hecho recientes acerca de cómo salvar las librerías o de cómo mejorar las librerías tienen que ver con que cada librería estreche su vínculo con la comunidad en la que está. Entonces, por ejemplo, recomiendan mucho que hablen, la librería hable con el colegio cercano, ¿no? Con la biblioteca cercana, con la casa cultural cercana, y que vaya generando más vínculos con esa comunidad. Creo eso es muy importante también para el fortalecimiento de las librerías. Entonces, claro, si yo voy caminando por mi barrio y me encuentro con una librería, ahí ya se teje un vínculo y yo voy hablando de ese vínculo con otras personas, ¿no? Pero la librería, ella en su funcionamiento, también creo que debe fortalecer esos vínculos con la comunidad en donde está asentada. Así es. Bueno, ¿alguien quiere complementar? Claro, sí, que sí, Juan Carlos. Una cosa adelante. Chiquita que me parece muy importante, y es que digamos, cada librería arma un universo, ¿sí? Y ese universo casi siempre es la primera entrada, la primera interacción que se tiene con el librero. Y ahí volvemos a las recomendaciones que comentaba Paula hace un rato, y es, digamos, como constantemente, tanto en las recomendaciones como en varios puntos de la encuesta, se habla de cuánto se desea un librero que sea amable, que sepa los libros, porque ahí está también el voz a voz. Si yo entro a una librería y el librero no me trata muy bien, digamos, yo sí, no paso la ese voz. Ese voz a voz también se va a dar. Y ese voz a voz también se da. Y además, cuando uno lo pega hasta con la pregunta de hace cuánto visita las librerías, el 75% de los que nos respondieron llevan más de 3 años yendo a la misma librería. Es decir, ese universo, ahí hay un correlato. Hay una fidelidad, hay una cosa de, digamos, como de cariño que se genera con ese universo al entrar, con la relación con los libreros, etcétera, que va desde conocerlo por referencia, que le dicen, vaya que allá hay un buen librero, y ahí lo sacan de tal libro, etcétera, si necesitan nuevos títulos, and so well. Y eso lleva a que también haya una fidelización, que no va a cruzar necesariamente, aunque las recomendaciones también a veces no lo ponían, la idea de hacer puntos. Entonces, los puntos de usted consumió tantos libros, entonces después de tanto consumo, pues le damos todas esas estrategias de CMR, fidelización del cliente, etcétera. Pero creo que dentro de tanto de lo que nos decían como recomendaciones, como los datos que votan la encuesta, la fidelización de los que van a la librería se da por la interacción directa con el librero y con el espacio, porque también piden mucho un espacio cómodo, con café, con buenos libros, sillas para leer, etcétera. Quería complementar ese plancito. Muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero mencionar algunos de los comentarios del público. Primero, Vincent Von Trapp 3 dice, sí debería pensarse en la apertura de librerías en barrios populares con ediciones que no sean tan costosas. Ese lugar también podría convertirse en un punto de acceso a la lectura, pero se requiere de un pacto económico entre editores, proveedores de materias primas para la elaboración de libros y distribuidores. Además, Andrés Pineda dice, esto que están haciendo es muy valioso. Agradecimientos desde la librería Expresión Viva y felicitaciones por tan loable labor. Y por último, quiero ya mencionar una pregunta que sabía que iba a surgir, y es de Lina Otero, y dice, ¿dónde puedo tener acceso al documento sobre este estudio? Ya está publicado. Esta pregunta la iba a hacer al final, pero si me pudieran decir qué responderle a Lina. Porque me decían que están trabajando todavía sobre el documento. ¿Tienen planes de publicarlo, tenerlo en la página web del Instituto Caro y Cuervo, o compartirlo solo con, digamos, las personas del sector? Bueno, ahorita Juan les explica mejor dónde consultar el documento, que fue el encargado de hacer esa gestión. Estos son unos resultados preliminares, o sea, nosotros no hemos hecho propiamente la interpretación de estos datos, o sea, lo que estamos dando acá, como tú muy bien lo presentaste, Isabel Cristina, son indicios que se pueden leer a partir de estos datos. Entonces, nosotros seguimos trabajando en la interpretación. Otro instrumento de recolección de datos que tenemos en la investigación son entrevistas con libreros. Hemos hecho ya más de una veintena de entrevistas con libreros en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Entonces, tenemos un corpus bastante robusto, creemos nosotros, para complementar estos resultados, ya no viendo solamente desde los usuarios, sino también desde la labor cotidiana de los libreros,
También hemos recogido datos a partir de los movimientos que hemos podido observar en las redes sociales de las librerías. Entonces, con todos estos datos, también estamos analizando algunos catálogos a los que hemos tenido acceso dentro de las librerías. Entonces, con estos datos lo que esperamos es más adelante poder presentarles ya unos resultados desde el nivel más interpretativo. Pero por ahora sí pueden consultar estos datos de la encuesta, pues para que cada quien haga uso de ellos de la mejor manera posible. Esa es la idea, siempre respetando pues la licencia bajo la cual los tenemos publicados en el sitio que ahorita les va a indicar Juan, pero nosotros seguimos trabajando en eso. La idea es hacer una socialización de resultados a finales del mes de noviembre, entonces pues les mandaremos la invitación para que participen allí y nos ayuden a retroalimentar estos datos. Yo tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Yo quisiera saber cuál fue el interés de la academia, digamos, del Caro y Cuervo, de la Universidad de Antioquia y de la Tadeo, sobre este tema en particular. O sea, ¿qué están buscando y cuáles, digamos, esas conclusiones que se van a sacar? ¿Qué se va, digamos, para qué hacer esta encuesta? Entiendo que obviamente hay unos intereses y una información que se quiere generar, pero en la academia, ¿por qué está tan interesada en este tema? Pues yo trabajo en la maestría en estudios editoriales, entonces por supuesto el tema de las librerías y de sus usuarios pues es un tema central. Se trata de entender cada vez mejor cómo funciona la red editorial, cómo funciona la cadena del libro y cómo podemos aportar desde la academia para que esa red funcione mejor. Entonces la idea con esta investigación es que los resultados pues no se queden en unos productos académicos que solo conozcamos académicos investigadores, sino que podamos tener esos espacios, por ejemplo en la Cámara Colombiana del Libro, para que esto nutra la discusión de los actores de la red editorial para buscar mejores políticas públicas para apoyar a los diferentes agentes del sector. Nosotros estamos convencidos de que si hay un respeto por cada uno de los eslabones de esta cadena o cada uno de los agentes que configura la red editorial, pues todo va a funcionar mucho mejor y eso se va a ver reflejado como en una mejor circulación de los libros y pues que lleguen a su objetivo principal, que son los lectores. Entonces en la maestría nos interesa conocer, como ya decía, todo este funcionamiento muy específico, muy pormenorizado, perdón, de la red editorial. Y trabajamos con la Universidad de Antioquia, con el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra, que es un grupo de investigación con el que yo también llevo trabajando hace algún tiempo, en el que hacemos relaciones entre literatura y edición, ¿no? Que es nuestro interés investigativo de los últimos años. Y por supuesto en la Tadeo Lozano está la profesora Diana Paola Guzmán, que ha dedicado los últimos años de su carrera profesional a investigar la lectura y los lectores. Entonces digamos que ahí nos complementamos con todos estos investigadores, todo este equipo para poner sobre la mira estos agentes tan importantes, ¿no? Las librerías y los lectores. Okay. Juan. Que es que en ese mismo sentido, digamos, por ejemplo, si ustedes entran a la página de Zenodo con Z, en la página de Zenodo, en el search, en la barra de search, si ustedes ponen librerías, ahí les va a aparecer tanto la presentación que tú estás, digamos, compartiendo en pantalla hoy y se puede descargar, como la base de datos. Porque parte del ejercicio no es construir datos para nosotros, así como guardarlos y resguardarlos como si fuera propiedad privada, sino es justamente el ejercicio de cómo contribuimos y que la gente, el que necesite, digamos, la base en este caso, pueda utilizarla por el tipo de Creative Commons que le pusimos, está para que pueda cambiarse también la base, se pueda modificar, hacer sus propios cálculos, etcétera. Pero pues uno entiende que, no sé, Carolina, de pronto le interesa mirar ahorita algo específico en la base sobre el comportamiento de usuarios, etcétera, pues que la información esté también disponible y que no sea solamente el ejercicio un poco como extractivista de ir a sacar una cantidad de información, publicar un paper y que la gente que, digamos, nos ha permitido hacer este tipo de ejercicios quede en la inmunda. Discúlpenme la expresión ahí como medio rasera, pero que pues es un poco también una apuesta política que se va girando dentro de los grupos de investigación
de los que estamos vinculados en el proyecto. Entonces, en Zenodo está la información para quienes quieran poderla descargar, y de una vez se le hace la publicidad a Zenodo para que más y más investigadores e investigadoras en el país podamos colgar información en este tipo de repositorios para poder colaborándonos en el trabajo que hacemos en el día a día. Yo solo dos segunditos nada más para recordar lo importante que es que se generen estas relaciones entre la academia y el sector productivo, digámoslo así, y eso es lo que queremos hacer desde la maestría, ¿no? O sea, no más investigaciones solamente para los académicos, sino que de verdad sirvan para mejorar el funcionamiento de un sector específico, y pues a eso estamos llamados los investigadores, y pues eso lo estamos tratando de hacer desde la maestría en estudios editoriales, la Universidad de Antioquia y la UTA de Lozano. Genial, pues aprovecho para invitarlos a que, si les interesa, presenten también esta interpretación que van a hacer en noviembre en el marco del Festival Noviembre Independiente que realiza la Cámara Colombiana del Libro con el IDARTES. Sería muy interesante que también pudiéramos coordinar para seguir teniendo esta conversación, ¿cierto?, en el marco de este festival. Sería muy chévere. Constanza Martínez, que es la coordinadora, le voy a proponer y seguro que le va a encantar. Bueno, yo no voy a hacer más preguntas porque, como les digo, tengo muchísimas. Yo prefiero entonces darles la palabra a ustedes para que presenten el especial, las cartografías, la primicia que tienen para hoy. Y así tenemos unos minuticos para que podamos también reflexionar sobre esto, que nos llama mucho la atención. Sí, si quieres, Juan, presenta el ejercicio mientras yo organizo la presentación, la pantalla. No te estamos oyendo, Juan. Ah, perdón, no me di cuenta. Qué bola, disculpen. Siempre se los veo no prender el micrófono. La información que utilizamos fue a partir del rastreo de las librerías, como tenemos a qué librería visitaba cada uno de los encuestados, y en la localidad y el barrio de cada uno de los encuestados comenzamos a hacer cruces para establecer, digamos, como preguntas que van surgiendo, ¿la gente va a la librería cercana o se pega el pique hasta otra localidad, otra comuna en el caso de Medellín, para visitar una librería? Entonces el ejercicio es básicamente estableciendo cuántos usuarios tenemos por localidades, cuántas de las librerías que da razón de la encuesta están en las localidades y cómo, digamos, se puede observar en el mapa la presencia de una librería en una localidad llama gente de otras partes de la ciudad, pues que ahí uno comienza a ver desplazamientos desde Bosa hasta Santa Fe o La Candelaria o Teusaquillo, y en relaciones de ese orden que nos parece muy importante comenzar a dejar en evidencia de cómo hay un territorio que también va cruzando, y era lo que hablábamos de la necesidad también de tener librerías en los barrios. Entonces, ya ahí, Paula, ya la estamos viendo. Sí, gracias, Juan. Entonces, les vamos a mostrar muy rápidamente, lo hicimos para el caso Bogotá y Medellín, que es de donde más recibimos respuestas, casi la misma cantidad de respuestas en ambas ciudades. Entonces, en el caso de Bogotá, para esta encuesta obtuvimos que había usuarios de seis librerías y esas seis localidades, librerías ubicadas en seis localidades de la ciudad, de las 20 en total que sabemos que hay en Bogotá, 103 usuarios encuestados, y esos usuarios viven en 17 de las 20 localidades, es decir, tenemos usuarios de casi todas las localidades de la ciudad, y en total entonces recibimos respuestas de usuarios de 27 librerías de Bogotá. Y pues acá en verde lo que ven son dónde están las librerías, ¿sí? O sea, dónde están ubicadas, en qué localidades, Candelaria, esto pues no nos sorprende, pero es bueno tener datos que confirmen dónde están asentadas esas zonas de las librerías en Bogotá: Candelaria, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Suba. En el caso de Suba tenemos una librería que es La Nacional, que está ubicada en un centro comercial. Y Juan me corrige si me equivoco, ¿verdad? Está bien. Y quería mostrarles esta diapositiva que es en total... todos los visitantes que se tuvieron o que contestaron la encuesta por las librerías que visitan según la localidad donde estaban ubicadas. Entonces, para la localidad de La Candelaria,
había 6 librerías, bueno, aparecieron 6 librerías y 37 visitantes en total a esa localidad, a esas librerías. En Chapinero, 26 visitantes con 10 librerías. Entonces, acá empiezan a aparecer datos interesantes que tenemos que seguir trabajando, y es cómo la Candelaria es el sector que más recibe visitantes, usuarios de librerías, pero Chapinero es la localidad que tiene más librerías, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacer cruces, por ejemplo, pensando cómo la Candelaria es un sector donde que es más de tránsito por gente que tiene que ir a trabajar, ¿no? Y pero Chapinero tiene más librerías, y ahorita vamos a ver que tiene más personas que, viviendo en esa localidad, también son usuarias de las librerías de esa localidad. Luego está Teusaquillo, Usaquén, Santa Fe y Suba. Y esta otra diapositiva ya muestra por localidades de dónde vienen o de dónde son, dónde viven estos usuarios que visitan las librerías. Entonces, de donde más tenemos visitantes según su localidad de origen es Teusaquillo, Chapinero y luego Engativá. Engativá, Usaquén y Suba. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, a donde más van los usuarios de librerías es a Candelaria, pero la localidad de origen con más usuarios es Teusaquillo. Entonces, ahí empieza a haber cruces interesantes, pues que ahorita no podemos analizar, pero que esperamos para noviembre ya tener una reflexión un poquito mayor. Y voy a pasar rápidamente a Medellín. Este es el caso de Medellín, en donde tenemos librerías en 4 de las 16 comunas, que son las que están ahí en verde: El Poblado, La Candelaria, Aranjuez y Laureles Estadio. Tuvimos 105 usuarios encuestados, y esos usuarios viven en 16, no, ahí tenemos un, ah, sí, en 16 de las 16 comunas, entonces en todas las comunas, y en total tenemos 20 librerías en esta ciudad. Entonces, lo primero que llama la atención, haciendo ya la socialización de este resultado con el equipo de Medellín, es que lo primero que sorprende es la cantidad de librerías, ¿no? Porque Medellín y los usuarios, pues, en general de las librerías en Medellín, perciben a su ciudad como una ciudad que casi no tiene librerías. Pero cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de librerías en una sola comuna, como es Laureles Estadio, pues esta percepción empieza a cambiar. Entonces, lo que nos sugiere este resultado es cómo, obviamente, pues, los datos estadísticos no dan cuenta exacta, pues, de la realidad de cómo funcionan las comunidades, y en este caso, pues, el circuito de librerías, pero ya este análisis que estamos presentando, estos datos que estamos presentando mejor, nos dan cuenta de que quizá no estamos viendo toda la realidad de la cantidad de librerías que tenemos en las ciudades, que quizá tenemos más de las que hemos pensado. Y entonces, estas librerías están ubicadas así. La mayor cantidad de librerías en Medellín están en la comuna Laureles Estadio, en donde ubicamos 11 librerías, y a esta localidad y a estas librerías tuvieron 54 visitantes, de quienes contestaron la encuesta. Luego sigue Aranjuez, que es la comuna donde está ubicada la Universidad de Antioquia, La Candelaria, que, pues, es el centro de la ciudad, El Poblado, ¿no?, que es una comuna más de mayor estrato social, y en donde hay una librería también ubicada en un centro comercial. Y acá hay algo interesante, y es que la mayor parte de quienes contestaron la encuesta que visitan librerías venían de fuera de Medellín, de pueblos que están, que son muy cercanos, o corregimientos, o, como más o menos todos sabemos, pues el área metropolitana de Medellín, en donde, por ejemplo, Envigado, Bello, Itagüí están pegados, pues, a la otra ciudad, como acá Soacha y Bogotá, y son de estos lugares de donde más contestaron la encuesta, y son los que más visitan estas librerías. Luego está La Candelaria, ¿no?, y Laureles Estadio. Entonces, con estos resultados, así a grandes rasgos, yo quería mencionar algunos elementos, y es esta relación tan interesante que se teje y que la mencionaba ahorita acerca de entre mejor la librería o las librerías y la ciudad, ¿no? Cómo las librerías
generan como un circuito muy especial dentro de la ciudad y están ubicadas en unas zonas muy específicas de la ciudad. Entonces, esto también nos puede dar cuenta, y nos lo decía también el equipo de Medellín, cómo por qué esto podría dar respuesta a por qué algunas librerías no han funcionado según la comuna donde se habían ubicado y luego tuvieron que reubicarse hacia otras comunas en donde están generalmente ubicadas estas librerías que hemos mostrado. Y se generan entonces estas zonas que a nosotros nos parecen muy importantes porque son como pulmones culturales de la ciudad, ¿no? En el caso de Medellín sería esta zona de Laureles Estadio y en el caso de Bogotá sería la zona de Chapinero, en donde están la mayoría de las librerías. Entonces, en donde tenemos 10 librerías. Entonces, es muy importante, veíamos nosotros en relación con las políticas públicas que se pueden empezar a generar para estos pulmones culturales de las ciudades, porque sabemos que uno de los problemas más complicados para los libreros, para los dueños de librerías, es el pago de los arriendos. Entonces, estábamos pensando cómo fortalecer estas zonas culturales de la ciudad donde están ubicadas esta mayoría de librerías, ayudándoles como ya sucede en otros países, aligerando la carga del pago de los arriendos, ¿no? O sea, para fortalecerlas, para seguirlas fortaleciendo como zonas culturales, como zonas con librerías en la ciudad. Y paralelo, eso sí, yo quiero seguir insistiendo en eso, en la importancia que tiene seguir pensando en la creación en las librerías de barrio. Como decía la persona que comentó por Facebook, sabemos que es muy difícil para los libreros o para los dueños de las librerías mantener una librería en un barrio donde tal vez no les van a comprar tanto, donde no hay tantos usuarios de librería, pero allí también pueden entrar las políticas públicas, ¿no? Si yo no tengo una librería en mi barrio, entonces quizá nunca, y si yo no salgo de mi barrio, nunca me vaya a convertir en un usuario de librería y en un habitual comprador de libros o en un lector. Pero si yo veo la librería en mi barrio, como sucede con todos las producciones culturales, me voy a ir acostumbrando a ellas y la voy a hacer parte de mis hábitos de consumo. Entonces sí es muy importante seguir trabajando como política pública en esas librerías barriales, porque lo que vemos con los mapas es que las librerías siguen estando en unos lugares muy, muy específicos de la ciudad, muy privilegiados, por decirlo de alguna manera, pero que el resto de la ciudad sigue sin que haya presencia de librerías. O la única opción que queda son estas librerías, pues, que están ubicadas en los centros comerciales. Y lo que veíamos era, en relación con la ciudadanía, era como estas librerías que están ubicadas en centros comerciales eran en barrios que no eran tanto para caminar. Mientras que las otras librerías, ¿no?, que están ubicadas, por ejemplo, en Laureles Estadio o en Chapinero, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe, son barrios que sí son más para caminar, ¿no? Entonces ahí se genera también otro tipo de relación que establecen las librerías donde están ubicadas según el tipo de personas, ¿no?, o de zona, cómo se organiza esa zona en relación con quien la habita. Y bueno, eso era lo que teníamos hasta ahora, ya para no extendernos más. Entonces, queríamos insistir en eso, ¿no? Cómo las zonas donde están ubicadas en las librerías son pulmones culturales, y creo que se deben apoyar muchísimo para que sigan siendo eso para la ciudad. No sé si Juan quiera agregar algo más. Un solo detallito, y es el reto que nos surge ahora en la última reunión que tuvimos con los colegas de Medellín, revisando justamente esta cartografía, que uno de los compañeros está haciendo una cartografía digital, que es cómo se funcionan las redes sociales de esas librerías en ese territorio. Entonces, creo que un reto que se nos viene ahora como grupo y como equipo de trabajo, digamos, en términos de cartografía, es poder vincular esos dos escenarios. Porque muchas veces pensamos que esos dos territorios están, digamos, separados, y uno podría traslapar los dos territorios y empezar a ver cómo se mueve digitalmente también las librerías desde sus redes, sus páginas web, en esos territorios. Es decir, poder pensar una librería que está en Teusaquillo, qué sucede con sus redes y con sus páginas alrededor de la ciudad. Y pues también, digamos, a ella se le puede uno desbordar.
pero eso le daría una razón también de otras formas de transitar territorios. Igual estoy yendo a Teusaquillo, estoy yendo a la localidad que sea mirando la página. Y de pronto voy a hacer que una persona se venga en bicicleta o en moto a traerme un libro que compré por medio de la página. Hacer ese tipo de retos creo que ahorita son los que se nos empiezan a asomar para no dislocar tanto ese escenario que llamamos virtual y poder establecer la relación de lo geográfico y lo digital también. Yo quería, pues es evidente, claro, con esto que ustedes presentan, que hay una necesidad clara de más librerías en diferentes localidades de las ciudades, tanto Medellín como Bogotá, y que están centralizados, y que así también como están centralizadas las librerías en Bogotá o en Medellín, en ciertos barrios, las librerías en Colombia están centralizadas en Bogotá, en Medellín. Entonces, si uno extrapola eso un poco, se va a dar cuenta que en muchas partes de Colombia no existe pues ni una librería, o las librerías que hay pues están, digamos, en un reto muy grande, trabajando por la presencia de los libros en esas regiones. Entonces, yo creo que es importante lo que comentaba Pablo Andrea también sobre la política pública, porque finalmente muchos libreros quisiéramos tener una librería cerca, en un barrio donde no la hay, al lado de una biblioteca, como comentaba la persona que escribió, pero financieramente es un tema muy complicado, porque si, digamos, es una apuesta que es a muy largo plazo y puede llegar a ser muy compleja para una librería, digamos, independiente, como por ejemplo Santo y Seña. Estar al lado de una biblioteca puede ser un plus, tanto para la biblioteca, la librería, como obviamente como una oferta para la comunidad, pero puede llegar a ser muy difícil si no existen políticas públicas que realmente ayuden a que eso suceda, porque sí. Si no, pues es un tiro al aire que puede terminar mal muy rápidamente. Sí. Entonces, eso era una cosa. Y la segunda cosa era también un poco sobre la caracterización de las librerías, porque comentaban también que 20 librerías en Medellín, un poco que la misma gente se sorprendía, o en Bogotá algunas librerías que no están, digamos, como contabilizadas. Saber también qué tipo de espacio se considera realmente una librería. Sí, o sea, yo entiendo que en este caso hay unas caracterizaciones que son claras, pero también, digamos, es importante porque dentro de cualquiera, como por ejemplo independiente, uno que yo me puedo sentir, tengo una sede o dos, tengo, yo soy independiente, mi capital es independiente, pero tengo varias sedes. Pueden entrar en esa, por ejemplo, librerías como La Gran Manzana, ¿sí? Entonces es importante determinar realmente qué es una librería en Colombia y qué no lo es, ¿sí? O si realmente estos espacios están cumpliendo con esas características de librería. Si una librería es un espacio cultural que ofrece algo más que libros, o es un espacio de venta de libros y material de estudiantil, o sí, entonces, porque digamos que siempre existen como diferencias conceptuales entre qué es una librería independiente, si es una librería independiente que tiene más de una sede o no. Si ya tiene más de una sede, entonces eso no es independiente. Entonces, ¿en qué momento se cruza la independencia de una editorial, una librería independiente con que tiene varias sedes con una cadena? ¿En qué número de sedes se vuelve una cadena? Entonces, esa es importante como esa caracterización para tener claros, digamos, de dónde viene la información. Uno, digamos, más o menos lo puede definir, pero sí a veces como que pueden entrar espacios que están timbrando insistentemente aquí en mi casa. Y soy yo la única que pueda ir a abrir. ¿En qué momento, digamos, se cruza esos espacios con una librería? O sea, como definición real. Entonces, es importante para poder saber cuáles son los espacios que sí pueden llegar a tener a acceder a esas políticas públicas para promoción de la lectura. Sí, muchas gracias, Carolina. Es muy importante, no me va a demorar mucho, Isabel, Cristina.
Sí, es muy importante, le hemos echado mucha cabeza en el equipo de investigación a cómo hacer esa caracterización de las librerías. Y por eso, por ejemplo, fue para nosotros tan importante hacer esta diferenciación entre independientes 1 e independientes 2, porque cuando hacíamos las entrevistas con los libreros, ellos mismos nos decían como es que no nos pueden comparar con Lerner, ¿no? Porque Lerner tiene 2 sedes, bueno, antes tenía 3, ahora después de la pandemia pues ya quedó con 2, porque no son comparables, o sea, pero Lerner se autorrepresenta como independiente, eso para nosotros es muy importante, esa autorrepresentación de la independencia que encontramos dentro de la encuesta, no alcanzamos a hablar de esto, pero la independencia es muy importante para los usuarios, o sea, el ir a las librerías independientes es muy importante para los usuarios, comprar libros de editoriales independientes es muy importante para los usuarios, la mayor cantidad de usuarios que nos contestaron la encuesta son usuarios de librerías independientes 1 y 2, entonces la independencia es un carácter que en la práctica pues sabemos que tiene muchos problemas para entenderse, pero desde la autorrepresentación y desde lo simbólico, esta independencia es fundamental. Entonces, como que esta división entre independientes 1 e independientes 2 fue la manera que encontramos para responderle a estos libreros que dicen no nos pueden comparar con esta, ¿no? Porque esta también es una distribuidora. No nos pueden comparar con esta porque esta es una editorial, nosotros solamente somos librería y tenemos un local, una sola sucursal en la ciudad. Entonces, como atendiendo esa búsqueda de diferencia y de tener mejores elementos de comparación, hicimos, por ejemplo, esta separación entre independientes 1 y 2. Tenemos librerías de libros leídos que son muy importantes, o sea, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para Medellín hay unas librerías que son fundamentales en ese sentido, en Bogotá también tenemos estas librerías, tenemos en la encuesta también librerías universitarias y librerías de cadena, o sea, esas por ahora la caracterización que tenemos como esa división de librerías porque fueron las que nos referenciaron los encuestados en los resultados de la encuesta. Bueno, pues no, muchísimas gracias al Instituto Caro y Cuervo por esta labor tan interesante. Veo que esto tiene, digamos, esto continuará. Entonces, estamos muy interesados en conocer lo que se viene. Gracias a Carolina Rey, me encantó que nos acompañara el día de hoy. De verdad, fue muy grato estar contigo en esta charla. Esta charla, como ustedes saben, los que están observando, queda grabada, los que quieren volver, porque muchos libreros me preguntaron si quedaba grabada porque no podían vernos, pero bueno, les agradezco muchísimo y de verdad súper, súper interesante y felicitaciones al Instituto Caro y Cuervo y a los estudiantes, porque son increíbles. Ahora que mencionabas la tesis de esta mañana, no lo dudo que hubiera sido increíble, las estudiantes egresadas del instituto que han participado en Colombia Lee, wow. O sea, increíbles, así que felicitaciones. No quería irme sin decirles eso. Bueno, yo creo que ya no siendo más, nos despedimos. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias, chao. Juan, Camilo, Paula, gracias a todos. Chao, gracias.